Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, Lucas. Sí, se escucha. Ok, gracias. Buenas tardes. Hola, Ivana, bienvenida, buenas tardes. Vamos a esperar un minutito más en lo que se incorporan. Habemos solamente seis. María, bienvenida. ¿Qué tal con los laboratorios hasta el momento? Ya pude revisar ahí algunos y ya la mayoría, pues ya les puedo ver la nota, ¿verdad? Entonces, ahora sí, no hay ningún problema. Muy bien. Por ahí Bueno, vamos a comenzar con los que estamos porque no podemos estar, no podemos perder mucho tiempo, ¿verdad? Espero que los demás se vayan incorporando y vayamos trabajando de la mano, ¿verdad? Muy bien. Nuevamente, buenas tardes, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, ¿verdad? Espero que les guste. Consulta. Dígame. Antes de iniciar la clase, el examen intermedio me apareció a mí. ¿El examen? ¿De intermedio? De medio curso, perdón. Ajá, ¿qué pasa? Me aparece a mí. Es que Ah. vi en el WhatsApp y no aparecía yo, pero yo aquí lo tengo, que ya lo hice. Sí, lo que sucedía era de que habían hecho una configuración alternativa y no me dejaba ver, y como yo tengo que pasar las notas al registro, al sistema de registro, entonces no me aparecía. Entonces, por eso, mi primera alusión fue que la plataforma estaba bien y quizás había algún problema con los participantes. Entonces, por eso, pero igual, siempre publiqué. ¿Verdad? Eso. Después, cuando ustedes ya me empezaron a mandar las capturas, pues ya ahí sí ya las pude ver. Joana, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, ya Joana ya tiene la nota de medio curso y las primeras 2 semanas ya estamos ahí al Okay, gracias. 45%. Solamente falta el 50% de las semanas, semana 3 y 4, y el examen final. De ahí todo está bien. ¿Ok? Bueno, sí, gracias. Bueno. Muy bien. Entonces, ¿en qué estaba? Ah, les estaba mencionando de que vamos a ver ahora un tema muy interesante, en donde, fíjense que existe una función, no sé si ustedes sabían, existe una función que aglomera un grupo de funciones en específico, ¿sí? Y uno puede decir, o sea que puedo cambiar, puedo variar, puedo. En una misma celda puedo hacer ese número de funciones, ¿sí? O sea, es una función que agrupa otras funciones. Lo único que sí vamos a decirlo que trabaja una a la vez. O sea, si yo hago un X operación primero, solamente es esa. Si luego después quiero hacer otra y así sucesivamente. Entonces, ojo con eso. Muy bien. Entonces, les presento el tema. El tema se llama, bueno, primero, darles la bienvenida a la semana número 3, ¿verdad? Del curso de Excel avanzado. El nombre del tema es función subtotales. Aquí le falta la E y la S, ¿oí? Conocer y manipular la función subtotales en casos prácticos mediante el procedimiento correspondiente, ¿sí? Vamos a ver la teoría, vamos a comprender su sintaxis.
Y luego vamos a hacer unos cuantos ejemplos y ejercicios. Bueno, vamos a hablar primeramente con lo que es la función subtotales. Y es que en Excel es una valiosa herramienta que permite realizar cálculos y resúmenes dentro de un rango de datos. Fíjense bien, lo que facilita la organización y análisis de información en hojas de cálculo. Con los subtotales podemos crear subtotales automáticos en una lista o tabla en función de un campo específico. Podría ser una categoría, fechas o cualquier otro criterio relevante. Esto es especialmente útil cuando trabajas con datos extensos, ¿escucha? Como registros de ventas, inventarios o informes financieros. O sea que esta función de subtotales es una gran maravilla, como dicen por ahí. La función de subtotales te permite hacer cinco cosas específicas. Vamos a ver, Carolina, me ayuda con el primer ítem, por favor. ¿Cuál es la primera función? Uno, agrupar datos. Puedes agrupar tus datos según un campo específico, como nombres de productos o regiones geográficas, para obtener subtotales para cada grupo. Muy bien, esto es como una función normal y regular, pero ya vamos a ver cuál es la, qué otras bondades tiene. Iris, ¿nos lee el segundo, por favor? Realizar cálculos automáticos. Subtotales realiza automáticamente cálculos como sumas, promedios, recuentos, etcétera, para cada grupo de datos. Muy bien, excelente. Para cada grupo, oiga bien. Excelente. Veamos, María Teresa, no sé si puede hablar por micrófono. ¿Sí puede? Expandir o contraer puntos puede. No. Expandir, dice, o contraer puntos, puede expandir o contraer los grupos de datos según sea necesario para ver los detalles o los resúmenes, lo que facilita la navegación. Lo que facilita la navegación por los datos, ¿verdad? O sea que podemos hacer esto también. Luego, en el número 4, nos ayuda Joana. Personalizar los niveles de subtotales. Tienes el control sobre cuántos niveles de subtotales deseas aplicar, lo que te permite crear resúmenes jerárquicos. Muy bien. Y por último, Michael, creo que no nos puede colaborar. Jennifer, no sé si está por acá. Hola, hola. Alejandra. Stephanie, ¿se encuentra por acá? Hola, soy Alejandra. Fíjense que yo el día de hoy me encuentro en el teléfono, entonces no puedo estar. No estoy en una computadora, ¿verdad? Entonces me dificulta un poquito más. Okay, gracias, Alejandra. David, ¿se encuentra por acá? Bueno, creo que tengo cuatro personas que no están acá en el, tres, perdón, que no están en el grupo. Muy bien. Formatear resultados. Puedes aplicar formatos personalizados a los resultados de los subtotales, como negritas, colores, estilos, para que destaquen en tu hoja de cálculo, ¿verdad? Entonces, básicamente podemos tener varios, podemos hacer varias cosas en este elemento. Su sintaxis, miren, vean por favor, la función de subtotales en Excel se utiliza, como lo decíamos, para realizar diversos cálculos en un rango de datos y mostrar el resultado en una celda específica, perdón.
Esta función es especialmente útil cuando realizas, deseas realizar operaciones de subtotal en un rango filtrado o agrupado. ¿Escucha? La sintaxis de la función subtotal es: tenemos acá el igual, aquí falta el igual, ¿verdad? Pero ustedes lo van a agregar: igual, subtotales, función número, rango 1, rango 2, hasta 250, ¿qué? 54 rangos. O sea que yo puedo tener varios grupos en una sola función de subtotales y obtener eso, el valor de la función que yo especifique. Pero bueno, pasando de los rangos que son estos, ¿sí? Tenemos esto, y usted me va a decir, bueno, profe, ¿y ese función número qué es? Pues ahorita lo vamos a ver, mira. Vamos a ver en la siguiente diapositiva a lo que corresponde ese valor. Aquí está, miren. ¿Ven? Función número. Es un número, ¿sí? Que se especifica en donde le damos la función del subtotal que deseamos aplicar. Podemos elegir una de las siguientes funciones numéricas, del 1 al 11, oiga, para diferentes operaciones, y el número 101 para ignorar filas ocultas al realizar el cálculo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10 y la 11. Mira, ¿sí? Si yo escribo donde debe ir función num, debo de escribir que, uy, cuando hago mi firma me equivoco tanto. Debe ir un número del 1 al 11, donde 1 es promedio, 2 es contar y así sucesivamente. Mira, ¿cuál sería el número que deberíamos de ocupar para la suma? ¿Quién me dice? ¿Qué número? El 7 sería. El 7, ¿verdad? Fíjense que vamos a revisar algo porque creo que en la, no sé si en esta versión o qué. Pero hay unos cambios, ya lo vamos a revisar. ¿Sí? Ahora, ignorar filas ocultas se agrega al número de función para ignorar filas filtradas u ocultas. Miren. ¿Sí? O sea que agregamos el 101 para ignorar filas ocultas al realizar algún cálculo. En el caso de los rangos, son los rangos de celdas en los que se desea aplicar las funciones subtotales. Puede proporcionar uno o más rangos separados por punto y coma. Miren, o sea que en la función anterior, ¿verdad? En la función, permítanme. En esta función, yo puedo agregar rango 1, rango 2, rango 3, 4, 5, 6, los que yo necesite, ¿verdad? O hasta donde yo necesite, salvo hasta 200, creo que 255 elementos, ¿sí? ¿Estamos? Muy bien, veamos, creo que la tablita, a ver si tenemos la tablita, la mejor tablita, acá está. Ok. Sí, ¿ve? Ya ven que les dije, si hay algunos cambios, ya voy a buscar la tabla que es. En este ejemplo estamos usando la función número 9, que representa la función suma. Quiero ver si la tenemos adelante, permítame. Si no, la vamos a buscar del mero Excel, porque estos ya son ejemplos, permítame. Vamos a regresar mejor. Bueno, les explico. Se pone el 9, que representa la función suma. Ya les voy a aclarar este punto, no sé por qué me parecía como un 7 allá, pero ya vamos a ver. En este ejemplo, o hagámoslo ahorita mejor para salir de dudas, vamos a abrir un Excel, miren.
Vamos a abrir un Excel y vamos a buscar aquí subtotales. Vamos a ver si está. Aquí está, miren. Vean. Entonces, necesitamos el número de una función. ¿Sí? Ok. Pero, ¿cuál es esa función que vamos a usar? Miren. Vamos a poner igual subtotales. Y aquí está, miren. Entonces vamos a revisar, vamos a echar un ojazo. Lo vamos a echar desde acá. A ver en qué nos equivocamos. Vamos a ver. Vale, promedio. Ah, ya, sí. Máximo, mínimo, producto. Ah, es que cambiaron el orden. Miren. Desviación estándar y desviación típica es 7 y 8. Suma. Pasó a 9. ¿Sí? Variación de varianza, perdón, la 10 y variación de población, la 11. Luego vienen las otras funciones. Son las mismas, pero con la diferencia. ¿Se acuerdan de que les dije de que se agrega, empezábamos con 101 para ignorar ocultas, filas ocultas, o también ignorar filas filtradas, ¿sí? Entonces, si usted sabe que va a usar una suma en algo filtrado, usted ocupa 109, ¿miren? No sé si me explico o se entendió lo que les acabo de explicar. Si ustedes solamente van a sumar y saben que la suma es natural, es decir, no hay ningún elemento intermedio que vaya a interferir con el resultado, entonces ponen 9, ¿sí? Pero si ustedes saben que hay celdas vacías, que hay celdas con números, entonces ustedes ocupan 109. ¿Para qué? Por si hay filas ocultas. O por si también hay que ignorar algunas celdas de acuerdo a la búsqueda. ¿Sí? Estamos. Por lo regular y casi siempre ocupamos los primeros 11. No se preocupen eso. Entonces, sí están en este, solamente que suma, miren. Acuérdense en la presentación. ¿Sí? Que suma va por dónde? Por debajo de desviación estándar de población, ¿ok? Entonces, esta sería la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, esta sería la 8, ahora la 9, la 10. Y la 11. ¿Estamos? ¿Se comprende? Hola, hola. Sí, se compra. Ok. Sigamos entonces. Vamos a ver ahora unos ejemplos. Miren. Veamos el siguiente ejemplo. Miren. En este ejemplo estamos usando la función número 9, ¿verdad? Lo que les estaba diciendo. Y tenemos dos rangos. Miren. El rango A2, A10, B2, B10. Vamos a ver cómo sería esto en Excel. Vamos a borrar esto acá. Sí. Permítame que no sé qué. Permítame un momento que me está raneando esta computadora hoy. No sé por qué. El 100%.
Voy a volver a abrir Excel porque se me congeló prácticamente. Muy bien, hoy sí. Ahora sí. Dice que tendríamos que tener en A2 hasta A10. Vamos a simular. Bueno, voy a simular. Entre A2 y A10. Y luego acá. Entonces vamos a copiar y vamos a pegar. Muy bien. ¿Sí? Vean esto. Entonces, se ignorarán las filas ocultas o filtradas al calcular, dice. Veamos. Vamos a darle clic, pero ver acá si podemos. Vamos a ocultar la fila 5, miren. ¿Sí? Si yo selecciono todo esto, me da 428 y sumado a esto, 838, miren. 8.38. ¿Ok? Entonces vean esto. Si yo le pongo igual subtotales y le digo la suma, ¿sí? ¿Desde dónde? Desde A2 hasta A10, ¿sí? Y desde B2 hasta B10. Vamos a ver. Miren cuánto nos da. ¿Por qué nos da eso? A ver. ¿Por qué nos da eso? ¿Sí? Nos da eso, ¿por qué? Porque es el total, mira, aquí me da 520 y sumando esto me da 1010. Es correcto. Pero porque hace un momento, al hacer acá, me dio 938. Porque cuando hago esto, aquí no se toma el qué, el dato oculto, es correcto. Ahora, ¿qué tal si yo le pusiera subtotales, pero en lugar de 9 le pusiera 109 y le diera este valor? Y luego le diera este otro valor. ¿Cuánto cree que me va a dar en esta función? ¿Los 838 o los 1010? A ver. ¿Cuánto me va a dar? ¿Ven? Porque omite los valores ocultos. Ahora, ¿qué pasa si yo los muestro? ¿Mir? ¿Sí? ¿Se entiende ahora la diferencia entre el 9 y el 109? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se comprende? Acá tenemos un panel, miren, ven. Aquí se está haciendo el promedio, ven. ¿Sí? ¿Por qué digo promedio? Ah, porque uno es promedio, miren. ¿Sí? Acuérdense los números, ven. ¿Sí? El uno es promedio, miren, no me equivoqué. El dos es contar. El tres es contará. Maximín, 4 y 5. Producto, 6. Desviación media, estándar, perdón, 7. Desviación estándar para población, 8. Suma, 9. Varianza estándar, 10. Varianza para población, 11. ¿Sí? Ok. Miren, y aquí estamos haciendo un promedio, ¿ven? ¿Cómo lo haríamos para este caso?
Miren, igual, promedio novena, igual subtotal. Le dejamos el 1, miren, y optamos, luego de ponerle punto y coma, le damos el primer área y luego el segundo, ¿ven? ¿Cuánto me tiene que dar esto? ¿Ven? Si lo selecciono, me tiene que dar 56.11, miren. ¿Sí? Promedio. ¿Preguntas? ¿Hasta acá? ¿Con la suma y promedio estamos bien? ¿Preguntas, chicos? ¿No hay preguntas? ¿Estamos bien? ¿Cómo he escrito manualmente, Nancy? Ah, si lo digita. Sí, yo puedo, mira. Igual subtotales. Voy a poner 4. ¿Cuál es el número máximo de estos dos valores? Veamos. ¿Mil? Sí se puede. Manual y seleccionando de la lista, ¿ven? ¿Ven? Por ejemplo, tenemos la desviación estándar. No funciona con estos valores. O lo borré. Cierto. Ahora sí. ¿Ven? Ok. ¿Preguntas? Si no, vamos a ver el otro ejemplo. Entonces, con uno vemos el promedio. Miren. Con 9 obtenemos el valor de la suma total, miren. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna pregunta, Roxana? ¿Alguna duda? Abramos un libro de Excel, por favor, y le vamos a poner ejercicio 11. Y recuérdense que este archivo ya es de la semana. De la semana número 3, ¿verdad? Vaya, guardémoslo de una sola vez en la carpeta donde ustedes están almacenando todos sus documentos del curso, ¿ok? Semana 3, miren. Estamos. Vamos a hacer dos tablitas, ¿sí? Una tablita la vamos a hacer a mano con subtotales y la otra la vamos a hacer un tanto más como más automático, digámoslo así, algunas cosas, ¿ok? Entonces coloquemos aquí, por ejemplo, numeral, nombre, apellido, grado y sección. Turno, materias. No, no, vamos a poner mejor nota 1, nota 2 y prueba positivo.
Bueno, vamos a hacer una pequeña nómina. Sí. Muy bien. Vamos a hacer primero la tabla. Bueno, voy a agregar algunos nombres.
Vale, la nota final va a ser, fíjense bien, la nota 1 por el 35% más la nota 2 por el 35% también, más la prueba objetiva por el 30%. ¿Miren? ¿Sí? Y le vamos a poner dos cifras después del punto, ¿verdad? El concepto es una función, sí. Esto solamente se la voy a decir y ustedes la van agregando, ¿ok? Si tiene, si su nota es mayor a 9, va a tener E. Si su nota es mayor a 8, MB. Si su nota es mayor a 7, va a tener B. Y si no, le vamos a poner esto para no ser tan, tan malo, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá. ¿Ok? Igual vamos a poner un sí. Esto ustedes ya lo saben. ¿Ok? Si la nota es mayor o igual a 9, le vamos a poner. Entonces que le ponga una E de concepto. Si no, va otro sí. Si J3 es mayor o igual a 8, entonces que le ponga MB. Si no, va otro sí. Si J3 es mayor o igual a 7, entonces que le ponga B. Esa es la nota mínima que podemos recibir, ¿verdad? Si no, que le ponga N letra A. 1, 2, 3. ¿Mil? Que lo ponga al centro y que le ponga negrita. Entonces vamos a ponerle un sí punto error, miren. Ok. Le vamos a poner que le ponga un guión cuando no aplique. Vamos a ver. Ahí está. Veamos. Al revés. Bueno, si le vamos poniendo notas, por ejemplo, a los chicos acá, bueno, aquí quedó. Tendría que funcionar. Vamos. Bueno, le vamos a quitar el cierre, no sé por qué no me está funcionando ahorita. Voy a introducir notas. Todas estas notas tienen que ser con dos cifras después del, con dos cifras después del punto. Miren.
A ver, ya tenemos ahí nuestra tablita. Terminémosla y démosle ahí color, ¿verdad? Y ustedes saben, pone aplicándole color. Por si alguien no la ve a simple vista. ¿Cuál fórmula, María? Ahí hay dos fórmulas. Copiémoslo. ¿Cómo vamos? ¿Ya casi terminamos? ¿Cuál fórmula? La primera, sería la de la nota final. Esa fue. La nota 1 vale el 35%. La nota 2 vale el otro 35% y la nota 3 vale, la prueba objetiva vale el 30%. Vaya, van a completar esta tabla ustedes ahí en su casita, ¿ok? Bueno, ahí les dejo para que lo puedan ustedes. Primero vamos a necesitar el promedio de nota 1. Y el promedio de prueba objetiva, ¿sí? Luego vamos a necesitar esto, no necesariamente lo van a hacer con la función que yo les di ahorita, de subtotal. Sí, pero tienen que completar la tabla. ¿Cuántos alumnos tienen E de concepto? Okay.
¿Cuántos alumnos tienen MD? ¿Y cuántos alumnos tienen B de concepto? Muy bien. ¿Cuál es la nota máxima de las notas 1 y 2? ¿Cuál es la nota mínima en prueba objetiva? Ok. Entonces, aquí a la par van a ir los resultados, ¿bien? ¿Sí? Y con lo que les decía, lo vamos a hacer aquí mismo. Solo quiero que terminen esto, ¿sí? Les voy a mandar una captura de una sola vez también. Esta sería la tarea, ¿sí? Para ustedes. ¿Creen que está difícil la tarea, chicos? ¿Iris? No, yo creo que no está tan difícil. Solo es de Ok. revisar algunas formulitas, nada más recordarnos de algo porque ya lo vimos todo. Es correcto. Más que todo, las tres de en medio, ¿verdad? Estas tres son usando una función que ya la vimos por ahí hace poco. Y eso sería todo. Muy bien. Ya para que ir finalizando, les quiero mostrar algo, ¿sí? Esto, si gustan, cuando ya tengan esto, ¿verdad? Lo trabajan después de la clase, ¿verdad? Y lo que voy a hacer ahorita es la demostración de lo que les estaba mencionando yo. Voy a copiar y pegar esta tablita en otra hoja, ¿bien? ¿Sí? Lo que voy a hacer en este momento es convertir esto en una tabla. Miren, ¿sí? Control T y aceptar. Miren. Ya se fijaron, ¿verdad? Que ya está convertido en una tabla. Miren. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a venirme aquí a la fila de totales, miren, ¿ven? En el diseño de tabla, cuando creé la tabla, esta, se me generó o se me agregó una nueva ficha, miren. En esta ficha está esta sección que se dice opciones de estilo de tabla. Entonces aquí hay una que se llama fila de totales, miren. Entonces yo se la voy a agregar. Fíjense bien lo que, cómo está la tabla ahorita. Y vean lo que sucede cuando yo le agrego esta fila. ¿Qué se le agregó? ¿Alguien vio? ¿Nadie lo notó? La fila de total en la parte de abajo. Correcto. Miren, si yo vuelvo a quitar el chequecito, desaparece. Miren. Si yo se lo vuelvo a poner, aparece. Pero, ¿qué hace esto? Miren. Por ejemplo, si me vengo aquí a número, nota 1. Vean que tiene un botoncito, miren. Si le doy clic, tiene todas las funciones que acabamos de ver: promedio, recuento, contar, max, min, suma, des. Y aquí sí los tiene en aquel orden. Entonces, si yo quiero el promedio de estas notas, solo le doy promedio, miren. Si aquí quiero el mismo comportamiento, miren, promedio, ¿ven?
¿Sí? Si usted quiere el máximo, 9.50. La nota mínima, 4.50. Aquí, la nota máxima, 10. La nota mínima, 4.80. Miren. Aquí, la nota máxima, la nota mínima, ¿ven? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos estarle cambiando los valores a esto de una forma inmediata, ¿miren? ¿Ven? Por ejemplo, aquí yo puedo contar cuántos, ¿ven? Hay 15. Si yo borro uno, hay 14. Si yo le pongo una A, sigue siendo 15. Ahora es 15, porque cuenta las celdas que no están vacías. Pero si yo aquí le cambio recuento por contar números, aquí me da 14. Si le pongo una A, sigue siendo 14, porque esta A no la contabiliza, porque no es un número. Miren, ¿sí? ¿Ven? ¿Sí? Y así podemos hacer con todas, ¿ven? Con cada celda de las que están aquí abajo, ¿eh? Algunas las dejamos vacías porque no las vamos a ocupar. Por ejemplo, acá yo le puedo poner promedio, ¿sí? Y todas estas, dejarlas en promedio, miren. Y dejar esta vacía, ¿ven? ¿Qué me indican estas tres notas acá? Que la nota que la actividad que tuvo mayor porcentaje de nota fue la prueba objetiva, miren, con 8.61. Mientras que la que tuvo menor nota de promedio por estudiante fue de 7.96, ¿ven? Así es que aquí la podemos ocultar, miren, y la podemos volver a mostrar, ¿ven? Pero ¿para qué sirve esto? Mira, fíjense bien en esto. Imagínense que yo quisiera voy a filtrar. Imagínense que solo quisiera los de la sección matutino. Miren, las notas se ajustan en base a esto. ¿Sí? ¿Sí? Y si las queremos vespertinas, miren, se ajustan a estas, ¿ven? Ya se entiende el por qué la función subtotales, al ocuparla en una tabla, tiene mayor valor que al hacerla en una que no tiene, así como esta, que no. Pero también funciona. Nos puede funcionar como para esto, para tablas de resultados, ¿sí? En cambio, aquí lo estamos usando dentro de esto. Imagínense que ya no la queremos agrupar por turno, ¿sí? Sino que ahora la queremos agrupar por grado. Los de primer año, miren. ¿Ven? Luego van los de séptimo, octavo, miren. ¿Ven? ¿Sí? ¿Qué les parece? Sí, en este caso, Nancy, estamos usando filtros, ¿sí? Estamos usando filtros para observar, aunque los resultados sí podríamos decir que nos ayudan a comparar, ¿verdad? ¿Ven? Borramos acá, ¿sí? ¿Qué tal si yo quiero de la sección, solamente de la sección C, por ejemplo? ¿Miren? O de la sección A. ¿Sí? Perdón, ven. Era, lo siento. Y ahora la sección A. ¿Sí? Y ahí vamos teniendo los valores, ¿ven? Por eso es importante. Esta tabla, si ustedes quieren, la pueden hacer en otro Excel y le pueden hacer estas modificaciones viendo este video. Entonces, pero la tarea es esta, ¿ok? No se me vayan a confundir. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna pregunta?
Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna situación de la plataforma. Ya ahorita estamos, prácticamente estamos bien con la plataforma, ¿verdad? Por ahí solamente esperando algunos arreglos en una pregunta, creo. Muy bien, solamente decirles el día de hoy que estamos ya iniciando lo que es la semana número 3, ¿verdad? Tratemos la manera de que en esta semana pues no atrasarnos mucho con los laboratorios. También hay que tener ahí un poquito de toma de tiempo con los ejercicios. En esta semana íbamos a hacer un cambio, ¿verdad? Pero creo que no lo vamos a poder hacer como yo lo esperaba debido al atraso con las notas. Entonces vamos a seguir trabajando ahorita en esta semana. Clase dada, ejercicio dejado, ¿verdad? Así como el día de hoy. Vamos a ver cómo estamos para la siguiente semana y ver cómo podemos hacer ahí un pequeño proyectito, ¿ok? Solamente permítanme, les voy a tomar la captura de la asistencia. Recuerden, yo la captura de la asistencia la tomo al final, ¿verdad? Así que tratemos la manera de estar en toda la clase, lo más que podamos, claro está, si se puede, para poderles pasar lo que es la asistencia, ¿verdad? Así es que, no sé, para la otra semana tenemos unos temitas bastante interesantes. Yo les pido que no se lo vayan a perder, más que todo los dos que veremos el lunes y el martes, ya que son sesiones primas, es decir, si usted se pierde la sesión del lunes, se me va a hacer muy difícil ponerlo al día con respecto a la sesión del día martes. Así que les voy a pedir de favor de que traten la manera de ingresar. Y lo otro es de participar, ¿verdad? Recuerden que sigo con lo mismo. Hoy porque preguntaron, no pregunté yo. Pero a partir de esta semana, si ustedes no preguntan, yo voy a estarles preguntando a ustedes y lo vamos a considerar como un poquito de evaluación en esta tercera semana, ¿ok? Así que les pido el favor que no se me vayan a estar perdiendo ahí y que siempre estemos ingresando. Yo sé que algunos por cuestiones de trabajo no ingresan a la hora, está bien. Pero traten la manera de conectarse para no perder esos minutos, ¿verdad? Porque acuérdense que este curso es de minutos, lastimosamente. Y el trabajo también en la plataforma. Así es que nos vamos a quedar hasta acá y pasen feliz tarde, ¿ok? Y excelente fin de semana para todos. Descansen los que puedan, ¿verdad? Y recarguemos baterías para el próximo lunes. Pasen feliz viernes y feliz fin de semana. Piensa.